salón borrero que decían anteriormente era porque eran de palito, de madera. ¿Y burrero por qué? Porque era un corral. Era un corral. Era un corral donde metían el burro. Ya. Pero las cosas pues, a medida del tiempo, a través del tiempo, pues las cosas fueron cambiando. Fueron modificando totalmente lo que está diciendo el señor. Que había un cambio total en la en lo que es carnaval. Se pagaba para entrar. Oiga, se paga, pero con otro aspecto, con otro objetivo. ¿Usted alcanzó a ir a alguna fiesta de Salón Burrero? Sí, bueno, yo tengo 67 años. Ya casi algo. Me gustó mucho el carnaval, me gustó mucho. ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí, cero acción. ¿Usted conoció indios por acá? Sí. ¿Oriundos de por acá? Los indios que de aquí se hacían. Eso se hacían la renta, el indio. Ajá, usted está hablando de la danza. Pero no, yo estoy hablando de que tipo asentados por aquí, tenían sus casas, sus parcelas por aquí, no. Por aquí no. O sea, cuando ustedes, cuando. ¿Qué la cuestión es que? Antes ponían un merengue aquí. Eso bailaba con el carne. Un merengue lo ponían al resto para el tapón y la acordeón y los cantadores. Y a bailar, la conferencia de la juventud, que el viejo que quisiera bailar la vaina con externo, con su paquete externo. Eso era muy bonito. Es como, ve a bailar usted una cumbia con el externo. Los mismos bailaban el merengue. Porque aquí hubo un muchacho acordeonista de aquí de este pueblo, que se fue bueno, pero él no estaba aquí. Yo joven todavía, no hago mucho, pero era bueno, era un simple hombre, así era careo, pero está un hombre tocando el tambor. En el tambor es uno, y el del paseo es otro, como el de la puya es otro. ¿No es así? Sí. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Maestro, ¿qué quiere decir porrazo? Que cambian en el modo de tocar el porrazo en el tambor. Es lo que quiere decir porrazo. Pero el merengue ese que usted dice se parece al merengue de ahora. Sí, como no. El merengue sí es el mismo. Sí. El merengue es el mismo. Pero en esa época tocaban paseo. Ah, que le daban paseo. ¿Y qué tema así usted? Porque aquí está, perdone, tío, como porque había algún merengue que se llamaba así. Yo soy fulaneta, yo tengo una hermana, yo tengo una hermana, perdón que la amiga no era. Música de viento. Maestro, usted participó en ruedas de cumbión. Era de danza, la gente bailaba la danza. La danza. Cumbión, o sea, la cumbia. La rodada de cumbia en el tal círculo, los que están tocando, y en torno a la cumbia, él lo está rodeado bailando. ¿Pero usted cansó a bailar? Sí, como no. ¿Usted cree que la cumbia nació por estos lares? Por estos lados. Pero la cumbia, para mi conocimiento. La cumbia levantó un hijo de ese pueblo, que es un pueblo viejo, más viejo que este. Campo de la cumbia, que es de los padres de Santa Cruz. Y ahí fue el mundo la cumbia. Eso es lo que yo digo. Pero yo oigo ahora decir que la cumbia levantó en el banco que lo mientan. Cuando levantaron el banco que se a sonar, ya esto aquí desolaba la región. Que fueran buenos en el tambor. Que tenían fama. Pero sí. Que tenían fama.
Ya tiene algo, estuvo ya 200 años de esto, departamento de Cazón. Departamento de Cazón, los que nacieron en el municipio Carrago, una parte, eran los que nacieron aquí siempre estos políticos. Maestro, con respecto a la samba, ¿usted qué nos puede decir? Que hubo un negro... Que vinieron unos brasileros. ¿Cómo es ese cuento? ¿Ah? Ese cuento de que vinieron unos brasileros hace años aquí. ¿Tallando son peligros? ¿Brasileros? Sí. Realmente, cuando todavía la división política en Colombia era diferente, ¿cuáles eran las ciudades más importantes de la costa? ¿Cartagena y Santa Marta? No, Cartagena era lo más importante, era Cartagena. Bolívar, que era la capital de la sabana. Cartagena. ¿Y después? Después de Santa Marta. ¿Mompós? ¿No? ¿Mompós era? No, pero Mompós era... estaba en Bolívar. Hoy estaba en Bolívar. O sea que anteriormente se hablaba era del Magdalena y de Bolívar. Correcto, nada más. Atlántico no se mencionaba mucho. Correcto. Calamar era importante. Calamar, sí. Era un pueblo nuevo todavía en ese año. ¿Cómo se viajaba, maestro, por medio de qué? Cuando ya por ejemplo la Barranquilla, el departamento de estos que hicieron el departamento, más grande, que hubo mucha, como se dice, industria. En Barranquilla, que vende, por eso que la palabra dice, el hijo del presidente ese, fue el estado de oro de Colombia. Uh-huh. Barranquilla, pero fue por eso. La industria grande estaba en Barranquilla. Cuando ya era el departamento, había muchas empresas dentro de Sucre, mercantes se parecían de ruedas. Eso era muy lindo. Y eran cantidades de compañías que había. Y eran cantidades de buques. De manera que eso engrandeció mucho a Barranquilla. Por eso es que Barranquilla se la juega.